Nosotros dominicanos garantizamos que el arroz es totalmente natural, sano, inocuo y confiable. ¿Entiendes? Entonces nosotros no entendemos por qué personas inescrupulosas, personas de malos sentimientos quieren hacerle daño a todo un sector completo, donde el productor arrocero lo único que tiene es la piel tostada por el sol de tanto trabajar. Y con esto no solamente se le hace daño al sector productor, se le hace daño a la imagen del país, dentro y fuera de él. Pues nosotros lo que somos, somos hombres de trabajo, hombres de sol a sol. Y nosotros no hacemos cosas mal hechas ni vagamundería.